jugando contra equipos, por ejemplo, en este caso, Guaro, 8 meses entrenando juntos, jugando juntos, tienen un bastidor bien fluido, bien solvente. Ahora como comenzar, los jugadores me llegaron bastante fuera de forma. No digo los jugadores, me refiero a los extranjeros, porque la base de nosotros es los extranjeros. Es lo contrario de Guaro, que Guaro la base son los criollos. Y buscar ritmo de juego con pocas condiciones no es fácil. Tiene el cansancio no solo físico, sino mental. Hay momentos en la cancha donde la mente quiere, pero el cuerpo no hace las cosas. Yo creo que la parte física nos estaba afectando bastante en los 4 juegos. Cuando los 2 primeros partidos lo perdimos, que es lo que más nos duele, con un equipo que también estaba empezando y pudimos haberle ganado, pero eso que le estoy diciendo, los jugadores, falta de condiciones, no tuvimos un segundo aire, aquí lo demostramos también, arrancamos muy bien, con buena actitud, y terminamos con una actitud bastante pasiva. Claro, coach, sabemos que en la conferencia, siempre cuando se habla de favoritos, sale Trotamundo, sale Guaro, sale Cocodrilo, ahora anímicamente el equipo, podemos decir que está caído. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo técnico para decirle que, bueno, como la parte difícil ya está hecha, ahorita vamos con la parte fácil? ¿Qué tanto va a influir el juego psicológico ahorita de parte del cuerpo técnico? Ese es un trabajo que básicamente tenemos que hacer. Tenemos que trabajar la parte mental con el equipo, sin descuidar la parte física, que es lo más importante ahorita. Está 0-4, tiene que buscar a recuperar, tiene que buscar una forma para sacar partido, y es la parte anímica. Cuando yo te hablo de eso, te estoy incluyendo la parte de la preparación psicológica del juego, porque cuando tú vienes a los entrenamientos todo perfecto, todo bien, cuando vamos al juego es otra cosa, nos encontramos rivales que están bastante preparados. En el caso de este equipo, cuando tú ves las estadísticas, tú ves la diferencia bien grande en cuanto a rebote ofensivo, en cuanto a pérdida de pelotas. Son cosas que se deben precisamente a la falta de acoplamiento, o lo que dicen Tingo. Sí, segundas oportunidades, aquí se ve 24 para Guaro y 4 para Rodríguez. Correcto. ¿Cree que la falta de César García y José Rodríguez pasa factura a la hora del juego? No, yo no creo en eso. Yo creo que siempre hay que jugar con los que están. Los que no están, cuando lleguen, bienvenidos sean, pero son jugadores importantes que nos darían una mayor profundidad en los jugadores suplentes, que hacen falta, pero si no están, no podemos estar hablando de ellos. Yo pienso que cuando ellos se incorporen, si quieren incorporarse, van a aportar bastante al equipo. ¿A qué cree usted que se debe la sincronía que tiene el equipo? Porque se ven que empieza... Sí, es lo que te estoy diciendo, la falta de preparación física, de toda la parte de los extranjeros, que llegaron 2 días antes de la competencia, no han estado en forma. Fíjate que Maquini ayer tuvo un juego muy malo y después un poco, pero individual, no se ve la parte del juego. Dos asistencias para Maquini, como lo decía. Hoy Maquini 24 puntos, ayer Elliot tuvo 20, 22, si no me equivoco, 23 puntos. Por supuesto, sus importados son los mejores dominando en pintura. ¿Cómo hacer para que, ya lo ha dicho, pero es una estrategia para que los criollos superen esa falta, para que se acoplen un poco a ellos? Mira, la base de nosotros, te lo repito, es los extranjeros, lo contrario del equipo de Guaro. La base de Guaro son los criollos, son prácticamente la selección nacional ahí. Entonces nosotros lo que le pedimos a los criollos no es eso que tú estás diciendo, sino que en el momento que ellos estén en la cancha tienen que hacer un aporte para contribuir con ese trabajo que están haciendo los extranjeros. Si los extranjeros no fallan, y yo te diga que algún criollo va a tomar la batuta, como quien dice, para hacerlo, no es tan fácil. Puede ser que hoy salga uno, mañana otro, pero que yo te diga que tengo un equipo completo para hacer las cosas de esa forma, no lo tengo actualmente. Sus bases hoy se vieron reñidas contra Heisler, de hecho Blanco. Sí, tuvieron. Tuvo como un enfrentamiento en juego profesionalmente. ¿Cree que podía llegar
a poner a tope a Ángel Blanco para que pueda ser un rival frente a Heiler. Heiler era un jugador ya de mucha experiencia. Ángel apenas está empezando, un muchacho de 21 años. Yo pienso que él tiene el talento para ser un buen jugador, pero a futuro. Ahorita no creo que esté al nivel de Heiler. De nada.